Mari Mari Compuché, cuenta una leyenda azteca que cuando un guerrero muere, se transforma en mariposa y así vuelve para acompañar a sus pares en la lucha. Hoy, en Neuquén, se cumplen 11 años del fusilamiento del docente Carlos Fuente Alba. Miles de docentes portan en sus manos mariposas como símbolo de memoria, justicia y lucha. En primer lugar, compartir con ustedes que nuestra organización Mapuche está acompañando esta pelea de los compañeros docentes desde hace tiempo y podemos recordar aquel día cuando fuimos más de 30.000 personas en estas mismas calles exigiéndole al gobierno asesino de ese momento, Jorge Omar Sovich, por el asesinato brutal de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. De la marcha participan docentes de toda la provincia del Neuquén y también de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro. La jornada comenzó hoy con una bicicleteada. Abramos paso para nuestras compañeras y nuestros compañeros de la bicicleteada por la memoria. Más de 42 kilómetros recorriendo para expresarse con justicia completa por nuestro compañero Carlos Fuente Alba. La movilización finalizará en Casa de Gobierno para seguir exigiendo justicia por Carlos Fuente Alba. ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche y que se escuche! Desde la marcha por Carlos Fuente Alba, los saluda Noelia Buenohueque de Radio Puel Mapu.